Señal Clima. ¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene el tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional y los sistemas meteorológicos son escasos y no muy significativos. Los canales de baja presión son ingredientes para la ocurrencia de lluvias. Hay uno en Tabasco y Chiapas que estará generando lluvias y chubascos dispersos, además en el sur de Veracruz y península de Yucatán. El otro canal a lo largo de la Sierra Madre Occidental no generará lluvias porque no hay la humedad suficiente. Por otro lado, un frente frío relevante ya toca zona fronteriza de Chihuahua. Tras él, viene una masa de aire polar que estará ingresando mañana en nuestro país, principalmente por Coahuila, propiciando fuerte descenso de temperaturas en poblaciones fronterizas de los estados del noreste. Pero el domingo, dicho frente será desviado por un frente caliente hacia costas tejanas. Y el próximo lunes estará ingresando un nuevo frente frío justamente por la misma zona. En cuanto a ciclones, el Pacífico continúa dormido, algo no usual para el mes de octubre y bien pronosticado por los modelos desde el mes de mayo. Y en el Atlántico se puede apreciar una extensa zona de nublados y lluvias en mares del Caribe entre Jamaica y Quintana Roo, ya con un 50% de probabilidad para formar un nuevo ciclón. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominarán las condiciones soleadas y el ambiente algo caluroso al mediodía. De momento, en la imagen satelital se aprecian brotes de tormentas pequeñas frente al mar, sobre todo en Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Chamela y también frente a San Blas Nayarit, pero se irán disipando conforme avance la mañana. Ayer la temperatura máxima a la sombra fue de 34.2 grados, hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto. La mínima en este tibio amanecer fue de 26.2 grados. Para el fin de semana no se observa evento meteorológico que pudiera traer cambios significativos. Continuará el tiempo cálido, pero también se pueden dar esporádicamente lluvias locales de corta duración por el ingreso de humedad marina sobre suelo caliente. En general, buen tiempo para actividades turísticas y también para labores en casa. Adelante, Susana.